La rotonda de cinco esquinas en San Isidro del General será el lugar donde esté ubicada la escultura que se hizo por parte del artista Gibran Tabas. Se trata del reconocido ambientalista Isaías Retana Arias. La obra tuvo un costo de 5 millones de colones, los cuales fueron asumidos por la municipalidad de Pérez Celedón, tras un acuerdo que tomó el Consejo Municipal. Ya el escultor hacía entrega de esta bella obra, ya está terminada. O sea, podemos decir que va a ser la primera que va a ser colocada. El costo 5 millones. Estos 5 millones los cubrió el Consejo Municipal. Fue un acuerdo del Consejo Municipal que ellos compraron la escultura, la pagan, va a ser colocada en la rotonda de cinco esquinas, pero adicional a eso, Carmen, un día me quedo viendo la rotonda y digo, es una hermosa escultura para que solamente esté puesta ahí. Entonces, se me ocurrió que podíamos hacer un hermoso parque ahí. Y la asociación pues ha apoyado también esta idea. Como parte del proyecto se espera embellecer el terreno donde será colocado, en un proyecto que se hará en conjunto con los estudiantes y docentes del Colegio Técnico Profesional Isaías Retana Arias de Pedregoso, además con la Asociación de Desarrollo de Vivalbo. Entonces para esto hemos hecho algunas reuniones con la Asociación de Vivalbo y también con el colegio, el CTP AIRA, dado que llevan el nombre de este insigne señor. Entonces hay un grupo de personas que nos van a colaborar para gestionar los materiales necesarios para construir ese parque y la municipalidad se encarga de la construcción. Entonces el CTP AIRA lleva en este momento también el liderazgo en la gestión para conseguir esos materiales que necesitamos. La proyección es que esté en unos 2 meses esta obra. Pues hay que construir el parque para colocarla, pero yo soy muy optimista, siempre se lo he dicho. Tengo 3 años de estar ya en este proyecto y creo que en un par de meses ya está construido el parquecito y ya podemos observar esa escultura. Este es un proyecto impulsado por la Asociación por la Activación del Cantón de Pérez Celedón.